En este pequeño instructivo veremos cómo organizar los contactos de Google. Estamos utilizando la cuenta de correo electrónico como cuaderno de comunicaciones. Es conveniente tener organizada la información de acuerdo a los nombres de los alumnos. Una vez ingresado en nuestra sesión, seleccionamos de las aplicaciones nuestros contactos. Como podemos observar, se encuentran muy abajo en el listado de aplicaciones. Nosotros, si vamos a utilizarlo constantemente, podemos moverlo. Lo cliqueamos y arrastramos hasta el lugar que nos resulte más cómodo de tenerlo ubicado. En este caso, una vez subido, pulsamos en contactos y veremos los contactos que tenemos incorporados a nuestra cuenta de correo. Como podemos observar, no tenemos ningún contacto creado. Entonces, podemos pulsar crear un contacto en la parte superior o crear un contacto en la parte inferior. Se abrirá una ventana donde completar el nombre, el apellido, el correo electrónico. Como verán, hay más información que puede ser de utilidad dependiendo de lo que necesiten ustedes generar dentro del contacto. En este caso, como indicábamos anteriormente, será utilizado como cuaderno de comunicaciones, por lo tanto, nos resultará más sencillo si en el nombre colocamos el nombre del alumno y no el nombre del familiar con el que nosotros estaremos en contacto, para que de esta manera sea más sencillo encontrar la relación contacto-alumno. Por ejemplo, coloco el nombre del alumno y debajo el correo electrónico. Simplemente pulsamos guardar y ya tenemos nuestro contacto creado. En el caso de necesitar modificar alguna información, podemos tener mal la cuenta de correo o querer especificar algo en el nombre del alumno, lo que hacemos simplemente es pulsar en el lapicito que es editar el contacto, vuelve a abrir la ventana y aquí tenemos la posibilidad de modificar. En muchos casos estamos encontrando que varios familiares reciben la información, por lo tanto podemos aclarar al lado del nombre del alumno qué familiar es. Esta es una forma de incorporar un contacto, creándolo desde cero. También tenemos otra opción que es, tomando la información de la cuenta de correo electrónico, podemos incorporarlo dentro de los contactos. Entonces, abriremos en nuestro caso el correo electrónico y, por ejemplo, en el caso del alumno que aquí nos había escrito su familiar, podemos acercarnos al nombre. Vemos que tenemos un cuadrito donde elegir más información. Nos muestra aquí al costado las opciones y observemos que en la parte superior tenemos el icono de añadir a mis contactos. Entonces pulsamos añadir a mis contactos y nos indica que ya fue añadido. Cuando pasamos a contactos, observamos que aquí aparece el correo electrónico. En nuestro caso lo vamos a editar, ya que no sabemos quién es Azul Naón, por lo que leíamos en el mensaje anteriormente, era el familiar de Juani. Entonces vamos a ponerle Juani Naón y guardarlo. Ya tenemos dos contactos incorporados. La tercera opción es ir a otros contactos donde se verán todos los contactos utilizados hasta este momento, pero que no habían sido guardados, sino simplemente direcciones de correo electrónico que escribimos nosotros al enviar un mensaje, y también podemos incorporarlo a los contactos. Observemos que al acercarnos al correo tenemos el icono de añadir a mis contactos. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar uno más, añado a mis contactos. Vemos que aquí teníamos dos, ahora tenemos tres. Encontramos aquí nuestra tercera cuenta. También la podemos modificar y guardar. Como verán,
Aquí vamos teniendo los contactos que corresponderían a los familiares de nuestros alumnos en este caso. Si tuviésemos que enviarle un mensaje a todas las familias del grado, se complicaría el tener que seleccionar alumno por alumno. Para eso podemos crear una etiqueta, familias, y guardar dentro de esta etiqueta todos los contactos de familias. ¿Qué función cumplirá esta etiqueta? Simplificar el envío del mensaje. Si cuando creamos el mensaje escribimos que vaya a familias, se copiarán automáticamente todas las cuentas incorporadas. Yo selecciono en este caso todas las familias y en las etiquetas elijo familias. Como observamos, coloco los tres contactos dentro de familias. Por lo tanto, ahora, cuando regresamos a nuestro correo electrónico y redactamos un mensaje, si nosotros escribimos familias, podemos observar que se cargan automáticamente las direcciones de todas las familias que teníamos dentro de esa etiqueta. Además de tener la etiqueta de familias, en nuestro caso que estamos trabajando con burbujas, podemos crear una etiqueta para la burbuja A y otra para la burbuja B y colocar dentro de ellas los integrantes de cada una de las burbujas. Por ejemplo, en este caso, este alumno pertenece a la burbuja A. Eso no lo elimina del grupo de familias. Podemos observar que se encuentra en el grupo de familias y que se encuentra dentro de la burbuja. Lo que hace es repetir la información para poder enviar después el mensaje al grupo de familias seleccionadas. En el caso de habernos equivocado y haber ubicado a un alumno en una burbuja que no correspondíamos, lo único que debemos hacer es seleccionarlo nuevamente, ir a la opción de gestionar etiquetas y eliminarlo de la burbuja en la que lo habíamos ubicado. Esto facilita mucho el envío de mensajes diferenciados a las burbujas o a toda la familia.